contenta de estar aquí con vosotros y con vosotras. Y bueno, ya me han presentado, soy Lucía Rey. Me gustaría saber, antes de empezar la masterclass, ¿quién sois músicos? ¿Os dedicáis a la música o quién...? ¿Músicas? ¿Música? ¡Oh, qué bien! ¿También tocas un instrumento? ¿Yo? Sí. Bueno, guitarra... Qué bien. Genial, genial. ¿Músico también? Sí, percusión. Percusión, perfecto. ¿Y es de sois de clásico, de jazz, de músicas populares? De todo. ¿Y los demás, las demás? Perdonadme que no veo muy bien de lejos, entonces igual. ¿También sois músicas? ¿Os dedicáis a la música? Genial, genial. Sí, es para ver un poquito por dónde moverme, ¿no? Bueno, voy a empezar un poquito hablando de mi trayectoria y bueno, me gustaría en esta pequeña masterclass, porque es poquito tiempo, pues compartir no solo enseñar, ¿no? Sino también que compartamos también experiencias y también que vosotros, si queréis hacerme alguna pregunta o incluso si de repente está aquí la banda puesta, si queréis subir, oye, pues eso me gustaría probarlo, ¿vale? Que sea un poquito más interactivo, ¿vale? Si queréis, si os apetece. Yo encantadísima, estamos aquí para eso, ¿vale? Bueno, pues mi background, ¿no? De dónde vengo, bueno, yo me nací en Madrid, pero me crié en el sur. Mi mamá era bailarina profesora de danza española, bailadora de flamenco también. Bueno, íbamos de un sitio a otro, un conservatorio la iban llevando y bueno, pues yo me crié en Granada, después en Sevilla, bueno, sureña, digamos, tengo ese recorrido. Bueno, podéis imaginar en mi casa, pues lo que se escuchaba era pues también flamenco, también mucha música para danza. Yo empecé muy chiquitita, con 7, 8 años, empecé a estudiar música y danza, las dos cosas. Bueno, danza empecé creo que con 4. No estaba ahí pues en los estudios, ¿no? Y con mi madre, con sus compañeros, yo me quedaba siempre mirando al pianista, porque al pianista acompañante, que me encantaba, ¿no? Entonces empecé a estudiar esto muy pequeñita y enseguida empecé a estudiar el conservatorio, hice todos los cursos, tanto de danza como de música. Y después ya me marché a Madrid a hacer el superior en Atocha, en el conservatorio, terminé. Y también terminé danza. Y ahí fue cuando empecé, bueno, un poquito antes, tenía como la necesidad de expresarme de otra forma, ¿no? Me encanta la música clásica y en ese momento me encantaba, pero necesitaba encontrar mi voz, ¿no? En aquella época, no hace tanto, pero sí hace unos años, pues no era tan habitual lo de estudiar jazz, no había conservatorios de jazz. Y entonces, bueno, pues estaba un poco perdida, no sabía, por otra parte tampoco se entendía muy bien, unas personas decían, sí, tienes que hacer esto, otra... Era difícil. Comencé a estudiar en la Escuela de Música Creativa y bueno, pues ahí de repente pues se abre un mundo, ¿no? Que dices, wow, de repente empiezas a entender toda la música clásica también de otra forma y bueno, y la música en general, porque yo creo que un músico, bueno, vosotros todos sois músicos, que se supone que ha estudiado, pues yo qué sé, yo por aquella ya había estudiado 8 años, 9 años ya, bueno, cuando terminé ya 10, 11 casi, pues se supone que deberías de poder tener lenguaje para tocar al menos las bases de algo, ¿no? Entonces me di cuenta que había muchas cosas que no podía tocar, o sea, que yo podía leer súper bien, que podía ser la bomba y tal, pero de repente me ponían a tocar con un grupo de... yo qué sé, de pop incluso, y no les pillaba, o ya no te digo improvisar jazz, que eso es, sino improvisar cualquier cosita,
Digo, esto algo no funciona, ¿no? ¿Qué sucede aquí, ¿no? Le estoy contando esto un poco porque la clase va un poco por esto, ¿no? De la fusión. Y entonces, decía, ¿qué sucede aquí, ¿no? Entonces empiezas a investigar, tal y tal, y te das cuenta que, bueno, pues hay que estudiar la armonía, los recursos desde otra perspectiva, ¿no? Y para utilizarlos tú y para poder hacer la música que tú quieras, no solo la que está escrita. Desde otro análisis, ¿no? Pues yo había estudiado armonía, pero desde otro punto. Y siguiendo así, bueno, ya dije, bueno, pues yo esto es lo que quiero hacer, es lo que quiero estudiar, y me dieron una beca para irme a estudiar a Cuba, porque mi profesor en aquella época era Pepe Rivero, que no sé si lo conocéis, ¿conocéis a Pepe Rivero? Es un pianista cubano increíble, y me dijo, bueno, pues vete para allá, que vas a aprender un montón. Fui al Instituto Superior de Arte de La Habana, y bueno, pues la verdad que allí pues me quedé súper sorprendida con lo que estaba sucediendo, ¿no? Que ellos también estudiaban música clásica, como podía estar yo estudiando, pero luego ellos tocaban, entre ellos tocaban jazz y compartían jazz, y bueno, su jazz, que le dicen el Latin jazz, pero bueno, es jazz, o sea, ponle la etiqueta que quieras, pero era lo que ellos estaban haciendo allí, fusionando, tal. Y ahí pues empecé a interesarme muchísimo por el Latin jazz y por toda esta fusión. Y después de ahí dije, wow, yo quiero seguir, ¿no? Y me fui a Nueva York, ¿no? Y estuve allí estudiando. Estuve estudiando en Brooklyn Conservatory of Music, en The Collective School of Music. Allí empecé a trabajar, una especie de trabajo, acompañando a los baterías y a los bajistas. Entonces, lo que sucedía allí es que tenías que acompañar un montón de estilos diferentes, ¿no? De repente, un día pues, tenías un combo de funk, otro día tenías un combo de jazz tradicional, otro día tenías un combo de Latin jazz. Entonces, tenías como que aprender muchos recursos para poderte desenvolver, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes que ser muy rápido también como para poder pillar, ¿no? estos cambios de lenguaje así, ¿no? Tampoco es que tengas que ser la bomba, pero tienes que estar ahí, que es un poco por lo que vamos a llevar esta clase, ¿no? También estudié con profes tradicionales, tradicionales, digo, de jazz más tradicional, como Barry Harris. No sé si lo conocéis, Barry Harris, es una maravilla, para mí es una de las experiencias más bonitas que he podido tener, que eran clases abiertas a un montón de gente, y vas allí desde las 5:30 hasta las 10 de la noche, estabas allí. Pero eran unas clases muy interactivas, es decir, que es por lo que os digo que si queréis luego podemos participar, ¿no? Porque te explicaba alguna cosita y tú la tenías que poner en práctica, ¿no? O sea, tú la tenías que tocar, ¿no? Por ejemplo, pues los disminuidos, ¿no? Y él te decía todas estas cosas, ¿no? De llevar de un acorde con todos los disminuidos. Y tú te tenías que sentar, probarlo, irlo haciendo uno a uno, y unos de otros íbamos aprendiendo de eso, ¿no? Que era muy bonito. Y luego cantantes, improvisadores, bueno, os podéis imaginar, una auténtica maravilla. Y también di clases con otras personas, pues ya más a título personal, Bruce Barth, Noah estuvo en el Brooklyn Conservatory, y luego pues intentar allí ganarme la vida, ¿no? Estando pues tocando en la escena neoyorquina como podía, ¿no? Porque es una escena muy difícil, pero a la vez igual. Allí también los conciertos de jazz, digamos, no los pagaban muy bien, en verdad. Lo que mejor pagaban eran tocar rock, tocar latín, pero rollo salsa a tope, otro tipo, funk, ¿no? Entonces, igual, también porque me gustaba, también porque me tenía que buscar la vida, pues empecé a tocar diferentes estilos, ¿no? Pues en Harlem, pues me iba con toda la
la gente allí, ¿no? A tocar y aprender, tumbados, no sé qué. Bueno, pues el viernes tenía un gig, ya, y con los tumbados, no sé qué. Entonces ahí empecé a pillar los recursos, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que ver, ¿no? Para yo poder tocar este estilo, ¿no? Sin que, yo qué sé, tenga que ser un súper, digamos, experto, ¿no? Pero yo me pueda defender, ¿no? Porque tenía que ser versátil. Y creo que ahora mismo un músico tiene que ser versátil, ¿no? Porque puede ser buenísimo en algo y le puede ir súper bien, pero la mayoría de nosotros, no sé si a vosotros os pasa, que también tenemos que hacer un pluriempleo, ¿no? De, igual musicalmente, ¿no? Pues tenéis que dar clases o tenemos que tocar en una banda, pero a la vez tenemos que hacer arreglos para una orquesta, tenemos que hacer música para cine, tenemos que trabajar en un musical, tenemos que trabajar en diferentes cosas, ¿no? Después de esta etapa de Nueva York, que ya os digo que a nivel vital y de experiencia fue súper súper bonita, súper mágica y bueno, y difícil también porque Nueva York tiene su dureza. Estuve como 3 años viviendo allí, después volví a España y ahí pues otra etapa, ¿no? Primero fui a Granada y estuve allí tocando con la Orquesta Ciudad de Granada, participando pues con músicos de, pues yo que sé, Antonio Serrano, Celia Moore, que en paz descanse. O sea, un montón de músicos muy buenos, ¿no? Y después ya pues dije, bueno, pues me voy para Madrid otra vez, ¿no? Y allí, pues las cosas que se dan, pues es verdad que grandes músicos estaban tocando musicales de la Gran Vía y me dijeron, bueno, ¿quieres entrar? Y dije, me parece muy, muy interesante también este trabajo. También por mis estudios de danza, pues yo con todo lo escénico tengo bastante, bastante cariño y me gusta conocerlo. Y empecé a trabajar en los musicales, tocando, como pianista, como teclista y también como directora musical, ¿no? Que eso es lo que también más me interesaba. Y después de ahí pues se me salió otra cosa de teatro, tal. Bueno, ahí ya empecé, digamos, a decir, bueno, esto está muy bien, tocar para un montón de producciones grandes, pues hoy no me puedo levantar, ta, ta, ta. Luego tocaba con gente de aquí, de allá, que si con Sole, que si con M, que si con mucha gente, pero yo quiero tener mi proyecto personal, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue empezar a trabajar con dos compañeros. Y dije, pues tenemos un... tocábamos mucho juntos, ¿no? Y tocábamos muchos temas míos. Ah, pues tenemos un concierto en Clamores, ¿no? Ah, sí, bueno, ¿y cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama y tal? Hombre, pues Lucía Rey Trío, porque son tus temas. Y de ahí salió. O sea, que fue una cosa también muy natural. Yo tenía ese deseo, pero como que no encontraba como la fuerza de hacerlo realidad, ¿no? Y ahí pues empezó a hacer realidad. Y ahí empecé a componer, bueno, y hasta ahora, ¿no? Que la verdad que no nos podemos quejar, que hemos tenido bastante, bastante trabajo, hemos estado en muchos festivales bastante importantes, a nivel pues, nacional de jazz y circuitos, estamos ahora ya pues, un poquito más internacional. Y claro, ¿qué pasa? Que todo esto que os cuento de experiencias, de lo que os he contado, de algo vital, le dices, bueno, tengo que comer aquí, ¿no? ¿Cómo lo hago, ¿no? Tengo que, tocando jazz, igual no puedo comer porque no pueden comer ni los que tocan jazz tradicional, me refiero, ¿no? Me hablo de jazz. Pero bueno, pues tienes que ser versátil, ¿no? Y entonces empiezas a aprender tanto y al final es lo que más me ha gustado de la música, ¿no? Por eso le he puesto a esta masterclass Fusiónate, ¿no? Porque yo creo que lo que más está en mi música es la fusión de muchos estilos. Cada uno utiliza el jazz como un camino. Para mí es como una llave que me ha abierto el camino de poder yo encontrar mi expresión,
que todavía la estoy buscando, y humildemente poder conocer un poquito de cada estilo, poquito pinceladas, porque uno, pues, vamos, creo que nadie se puede considerar, bueno, habrá gente que sean súper expertos en algo, pero creo que todos tenemos, pues, nuestra humildad de dentro de un estilo poder encontrar los recursos, ¿no?, que podemos manejar. Entonces, eso, por un lado está el porqué, ¿no?, el porqué de esta, de por qué mi música tiene fusión, y luego también hay un porqué también más filosófico, que yo creo que, bueno, pues para mí la música es fusión en sí misma, o sea, una música viene de otra, que viene de otra, que viene de otra, que viene de otra, como también como la cultura en general, bueno, es mi pensamiento, es muy personal, pero creo que todos estamos fusionados con todos, y para mí la música pues no tiene fronteras, ¿no? Es un lenguaje universal que nos une, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco mi filosofía y por lo que a mí más me gusta unir todos los estilos que puedo. Dentro de estos abanicos, porque diréis, bueno, estilos de música hay millones, ¿no? Que si, pues ya os digo, dentro del pop hay mil estilos, dentro del urban, dentro de la electrónica hay mil estilos. A mí siempre me ha gustado la música de raíz, el folclore, ¿no? Encontrarme con lo que viene de antes, de lo que está ahora. Y claro, folclore hay en todos los lugares del mundo, pero es verdad que el que tenemos más cercano, en mi caso, pues podría ser la música popular del sur de España, ¿no? También el flamenco, ¿no? Porque yo lo he vivido, es algo que para mí es como natural, lo he escuchado desde pequeñita. Para otra persona, pues para Ander, por ejemplo, el contrabajista que si venís al concierto vais a ver, pues es la música del País Vasco, ¿no? Porque él es de allí. Para vosotros, pues me imagino que habrá un folclore también canario increíble que también igual os podéis acercar, o igual no, o igual me dices, mira, yo no tengo nada que ver con el folclore canario, pero sin embargo me he criado escuchando funk y para mí eso es el estilo donde yo mejor me desenvuelvo, perfecto. O sea, la cosa es creo que es bueno que te salga un poco natural y otra cosa que tú tengas interés en algo. O a alguien le encanta, yo qué sé, la música de una parte de la India muy concreta y dice, ah, pues yo me voy a poner a tope con esto, ¿no? Con estudiar este tipo de música. Perfecto, o sea, todo está muy bien, ¿no? Todo lo que queramos investigar. Entonces, esto es un poco para, digamos, lo que a mí me ha hecho pues tener esta visión. Toda la música, para mi gusto, es fusión. Lo que pasa es que hay a veces que como que se nota como más, ¿no? Es decir, o se le ponen ya como etiquetas, digamos, flamenco fusión o Latin jazz, ¿no? Son como etiquetas muy claras. Pero a lo mejor tú hablas con alguien, por ejemplo, que siempre han tocado Latin jazz y te dicen, pues yo no creo que sea Latin jazz, yo creo que esto es jazz, es el jazz que yo toco. Y una persona a lo mejor que esté tocando flamenco jazz, pues te dice, y que sea jazzista, pues dice, bueno, esto es jazz. Sí, tiene flamenco, pero quiero decir que las etiquetas tampoco nos tenemos que fijar mucho en eso, ¿no? Entonces, ya se hablaba ahí un poquito de mi filosofía de musical. Y entonces, luego cuando, por ejemplo, como músicos, creo que somos mayoría así que podemos hablar, aunque bueno, los demás también podemos participar. Como músicos, si os enfrentáis, por ejemplo, a cualquier estilo,
¿Qué recursos podéis decir, los tengo que pillar al vuelo? Por ejemplo, no sé, el lunes por la mañana y el viernes o el jueves tenéis un concierto con un grupo y tendréis que medio pues hacerlo bien, ¿no? Medio defenderlo, ¿no? Entonces, ¿en qué os fijaríais? ¿En qué tipo de recursos de ese estilo os fijaríais? Estoy hablando de cosas muy generales y muy básicas. No. Por ejemplo, decirme un ejemplo. Recursos. ¿Eh? ¿Cómo fijaría la función que tendría yo como músico con ese estilo? Para no hacer mucho más de lo que quizá debería hacer y luego, por supuesto, lo que es el ritmo principal, la clave es lo que... Exacto, el ritmo, recursos rítmicos, y sí. Y luego, ¿qué progresiones armónicas son las más comunes para partir de eso? Perfecto, perfecto. Entonces tendríamos como digamos, que cualquier estilo... ya os digo, esto es muy, muy general, ¿vale? Pero cualquier estilo tenemos recursos... ritmo, ¿no? Tenemos también armónicos, claro. También melódicos, ¿no? Hay un tipo de, claro, al ser... ¿Vale? Bueno, y habría, esto sería como, digamos, la base, ¿no? La casita, ¿no? Si es una casita así, pues... los recursos rítmicos y armónicos, y arriba estaría los melódicos, ¿no? Para hacer como la casita. Luego hay muchísimos, hay de expresión, de lenguaje, de fraseo, de articulación, ¿no? Pero estos serían como los más, digamos que cualquier estilo, ¿no? Si tú manejas un poco los recursos rítmicos que hay, sabes cómo va, si tú sabes un poco las progresiones armónicas que van, sabes un poco cómo la melodía va, más o menos podrías defenderte. Otra cosa es que puedas improvisar o que puedas hacer diferentes cosas, ¿no? Pero esto más o menos es lo que está, ya os digo, luego hay muchísimos más, ¿no? Entonces, puestos a eso, ¿no? Que tenemos que tocar un concierto, o sea, que nos llaman, oye, ¿qué tal? ¿Qué? Podemos decir que no, oye, pues mira, no, esto no, porque yo no, tal, o lo que sea. Pero bueno, pues también podemos hacer eso, venga, pues sí, ¿no? Y entonces ya, pues de repente hemos hecho ya os digo, siendo versátil, teniendo un nivel, habiendo estudiado armonía y todo esto... pues he hecho pues de repente me he hecho un concierto de pop y oye, he resuelto. Y tocándolo, pues de repente dices, ay, pues estoy pillando recursos de pop, o estoy pillando recursos de. Pues estoy tocando salsa, así, ¿sabes? Y de repente. Pues todas esas cosas se te van quedando, ¿no? Se te van quedando ahí en tu forma de tocar, en tu forma de pensar. De repente te vienen frases, y esto es lo que yo creo que sucede cuando se enriquece tu vocabulario. Ejemplo, pensando que la música es un lenguaje, que lo es, el Spanglish, que mucha gente, pues, Spanglish, ¿no? que hablan pues, en Estados Unidos y tal, hay gente que no le gusta nada. A mí me flipaba, a mí me encantaba, porque... sin darse cuenta, o sea, como están todo el rato cambiando de inglés a español o a castellano, de inglés a castellano, de inglés a castellano, de repente utilizan frases que les gusta más o que se pueden expresar mejor en inglés que no se pueden expresar en castellano, ¿no? Por ejemplo, pues call me back, pues para ellos es a lo mejor más directo que oye, llámame para atrás, o sea, que tengo que hacer así para llamarte para atrás. Yo qué sé, hay expresiones que son más directas, digamos, en inglés que en castellano o al revés. Y ellos lo van mezclando. Eso es una fusión de lenguaje, una fusión totalmente directa y natural. Entonces, si yo creo que si estáis aquí es porque os interesa la fusión,
Lo primero para fusionar cualquier cosa es intentar tocar los estilos que queremos fusionar, intentarlos. Ya os digo, hoy vamos a ver algunos recursos, ¿no?, que se pueden tener, pero es intentar tirarse un poco a la piscina, ¿vale? Porque si siempre nos quedamos en nuestro sitio de confort, pues sí, pues lo tocamos muy bien, no sé qué, tal, pero así no va a haber fusión, tenemos que arriesgarnos un poco, ¿vale? Ya os digo, luego también hay otros recursos que pueden ser a niveles tímbricos, ¿no? Porque muchas veces la fusión de lenguaje, de fraseo, articulación, bueno, etcétera, ¿no? Muchas veces la fusión, os decía, simplemente es una canción tradicional que se hace con, por ejemplo, en el flamenco, con guitarra española, de repente que lo hagas con el piano, ¿no? O de repente que hagas con la flauta, o por ejemplo se empezó a tocar el cajón en el flamenco, que era un instrumento no tradicional, ¿no? Ese tipo es tímbrico, estar utilizando recursos tímbricos para hacer fusión, meter simplemente diferentes, por ejemplo, la batería, tocarla en lugares donde no se utilizaba, ¿no? También, por ejemplo, en el flamenco, que si de repente pues, flamenco he tocado con batería, nunca se ha tocado, pues meterlo, pues recursos tímbricos. Y luego todo el tipo de, pues esto es súper importante, ¿no? La articulación, todo, las frases como son, las melodías, todo esto, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a ver, ya os digo que es básico, pero es lo principal. Y si esos conceptos están claros, creo que lo demás es mucho más fácil. Pero sí que es verdad que si esto no está claro, ya no podemos hacer mucho. Porque si no sabemos las cuatro, o sea, digamos, las bases, no podemos hacer más, ¿no? Entonces, yo empezaría, si os parece bien, por lo principal, que es el tema del ritmo, ¿no? Que es lo más, digamos, lo más básico, ¿no? Que, bueno, tú, por ejemplo, eres percusionista. Para mí es la base de todo. O sea, sin eso no hay nada. Y claro, dentro del ritmo, a mí, para hacer fusión, para mezclar, lo que más me ayuda, hay como ciertas cosas que me ayudan a entender. Son muy básicas y parecen fáciles, pero no son fáciles. Son, digamos, cuando yo me encuentro con una dificultad que digo, aquí está sucediendo algo, ¿qué puedo hacer para entender ese ritmo? ¿Qué recursos tenemos para entender ese ritmo? ¿A qué nos cogemos? ¿Qué hacéis vosotros? Cuando no entendéis nada, decís, ¿qué está sucediendo aquí? Escuchar música del estilo, reproducirla cantando. Pero, por ejemplo, unos tiempos, unos ritmos ahí que dices, ¿pero qué está haciendo? ¿Cómo lo puedo yo entender? ¿Cómo lo puedo descifrar? Contándolo y subdividiendo, sí. Yo he llegado a una conclusión, ya os digo, muy general, que por supuesto se puede súper indagar, pero esta es una clase, digamos, más general, que he llegado a la conclusión que la subdivisión dentro del ritmo, ¿no? Voy a poner aquí ritmo. Que hay dos cosas que me ayudan muchísimo a entender, que es las equivalencias bueno, y la subdivisión, ¿no?, que hemos dicho. No hay una cosa primera y otra, ¿no? La subdivisión. ¿Por qué? Vamos a ir, por ejemplo, al tema de
Vamos a empezar por el tema de la subdivisión, ¿vale? Esto lo puedo borrar, ¿no? Porque estos son conceptos que... Uy, este borra regular. Le voy a tener que dar flojito. La subdivisión. Por ejemplo, ¿qué tipo, generalmente, qué tipo de subdivisiones tenemos? Sí, pero digamos, podemos subdividir dentro de un pulso y dentro de ese pulso tenemos diferentes partes, ¿no? O sea, podemos tener, digamos, o mantener el pulso o mantener la subdivisión de dentro del pulso, ¿no? Y ahí está un poco también metidas las equivalencias, ¿no? Cuando decíamos lo de corchea igual a corchea o negra igual a corchea, todo esto, ¿os acordáis de eso? Sí. Vale, pues esto, por ejemplo, para cierto tipo de fusión, por ejemplo, una de la que vamos a hablar hoy, está la clave de la historia, ¿vale? Que es, por ejemplo, todo lo que es lo referente al flamenco, un poco, o todo lo que es darle un aire flamenco a algo, ¿vale? Vamos a hablar de esto, ¿vale? Pero es verdad que claro, para por ejemplo, ¿vosotros entendéis los compases de flamenco? ¿Los entendéis? ¿Más o menos? Sí, ¿no? ¿Los podéis contar y todo esto? ¿Más o menos? Sí, ¿no? Más o menos. Vale, bueno, pues ahora vamos a hacer algunos trabajos de subdivisión y de todo esto. Y de equivalencias. Y bueno, también hay algo que quiero, antes que quiero hablaros, que es del tema de la fusión que a mí, por ejemplo, me gusta, los estilos que a mí me gustan. Los estilos que a mí me gustan, bueno, me gustan muchos, pero los que yo más, digamos, más utilizo, son los que tienen que ver un poco con el baile, o sea, que provienen del baile, por ejemplo. A mí me gusta mucho la mezcla de la música latina con el jazz, ¿no? O el flamenco con el jazz o todo esto. Incluso el jazz tradicional también se bailaba, ¿vale? Entonces, aquí hay un mundo que le digo yo el mundo ternario, ¿vale? En el que englobamos muchas cosas. ¡Mundo ternario! El mundo ternario. A ver, el mundo, digamos, mundo binario, ¿no? Esto quitando la subdivisión, ¿no? Porque ya sabes que hay binario, subdivisión ternaria, ternario, subdivisión, o sea, de subdivisión, etcétera, ¿no? Pero digamos, el mundo ternario es el que siempre ha ayudado al baile. Entonces, la música se tocaba para bailar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, si os dais cuenta, el binario es como tan, 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 el tener one, two, three, one, two, three, one, two, three, ta, 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 ta. Esto ya simplemente hay un balanceo, ¿vale? Ta, 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 ta. Sin embargo, el binario es como un tan, tan, ta, 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 y más si son rectas, ta, 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 ta. Es un poco más, digamos, más rígido. Por ejemplo, se utiliza mucho en las marchas militares, ta, 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 ta. Es más rígido, ¿no? El mundo binario es más rígido. El mundo ternario es más... Ta, 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 ¿no? Tenemos ahí el balanceo. Además, es más, digamos, se utiliza muchísimo también en el folclore. Igual, ¿por qué? Porque la música del folclore también se utilizaba para la danza. Entonces, casi todo lo que viene está... esto. Y esto lo tenemos que manejar bien, ¿no? El mundo ternario. Entonces, por ejemplo, incluso en el mundo clásico, la música que se utiliza para bailar, los vals, son ternarios. Tito tin, tito ti, es ternario. Y entonces me diréis, bueno, pero por ejemplo, yo qué sé, la salsa se mide a cuatro, ¿no?
¿no? Tan, 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 tan. ¿Pero qué está ahí? ¿Qué hay ahí? Tan, 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 tan. ¿Qué hay ahí? Está la síncopa. La síncopa, ¿vale? ¿Qué pasa con la síncopa? La síncopa. ¿Qué tenemos con la síncopa? ¿Qué os da? ¿Os da mundo rígido o os da mundo de movimiento? Tan, 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 tan. ¿Qué os da? Es más de movimiento, ¿no? Es en la síncopa es. ¿Y qué creéis? ¿Que la síncopa, digamos, es tiene como un aire? Una síncopa es en un movimiento, en un tiempo débil, ¿no? Del compás, ¿no? Se origina sonido en un tiempo débil del compás. Hay un peso ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, pues tenemos, o sea, en la música clásica, digamos, en la música clásica, pues tenemos los tiempos fuertes, por ejemplo, en un 4x4, pues sabemos que es el 1, el 3, el 1 y el 3, ¿no? El 1, 2, 3 y 4. Dentro de cada pulso, ¿dónde está el tiempo fuerte? En el 1, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Y tenemos dentro de ese pulso, vale, ¿no? Está en el 1 de cada compás. ¿Qué pasa si ya no está el peso ahí? Que se origina algo diferente. Ta, 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 tito, tito. Pero si yo ya empiezo a poner el peso en diferentes lugares, que no el ta, ta, tito, 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 sino que ta, ta, tito, ti, ta, tito, ti, ta, tito, ti. Ahí empiezan a aparecer síncopas, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé. Eso está, ¿vale? Pero si yo empiezo a ponerlo en los tiempos débiles, estoy todo el rato en los tiempos débiles del compás, ¿vale? No estoy en fuerte. Y cambia todo porque ya, si me veis, ya hay algo ternario, pues, guanchotita. One, two, three, ta, one, two, three, one, two, three, que no se tiene que contar así, pero en verdad está. One, two, three, ta, one, está ahí, hay algo ternario. ¿Qué pasa, por ejemplo? Eso lo entendemos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las corcheas de swing comparadas con las corcheas con las corcheas del mundo clásico? ¿Qué diferencia tenemos ahí? Que las utilizan sobre un tresillo. Exacto. Bueno, sí, es como un tresillo. O sea, igual hay gente purista que te diría, no, no es un tresillo, es una corchea con no sé qué. Pero sí, está ahí. No es. No es. ¿Vale? Tenemos ese ternario está. ¿Por qué? Porque el swing también era para bailar también, ¿no? Está ahí. ¿Qué pasa? Que a su vez, si te das cuenta y vas hacia atrás, todas esas músicas, a su vez, son fusión. ¿Y de dónde? De África también. ¿Por qué? Pues porque todo, bueno, esclavos fueron para allá, se fusionaron con. Quiero decir que el mundo ternario viene también de. Está claro que proviene del folclore. El folclore más, digamos, uno de los más antiguos es el,
el africano, ¿no? En todo, además podemos ver, hay mapas que podéis verlos, que te ponen las flechas. Este tipo de música viene de justo de la fusión de los esclavos del norte de tal, que fueron a Bahía y pasó esto. O sea que todo a su vez está fusionado. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si nosotros controlamos todo ese mundo, digamos, más ternario, todos los estilos que provienen y que están diseñados para, o que estaban diseñados para bailar, aunque ahora no los bailemos, los tenemos controlados. Incluso las claves, por ejemplo, las claves también, las claves, el mundo clave, que bueno, que la verdad es que es un mundo infinito, y bueno, como percusionistas pues seguro que nos podrías hablar un montón, pero en verdad, si nos ponemos a fijar en la clave, en las claves, casi es como la clave madre sería la clave africana, y después de ahí salen un montón de claves que a la vez se parecen mucho. Hay diferencias, ¿no? Porque una pues tiene la síncopa en un sitio, o la tiene en otro, o es de una forma o de otra, pero la esencia es un poco la misma, para mi gusto, generalizando mucho, ¿no? Y también hay este espíritu un poco del ternario, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, para antes de empezar a ver un poquito lo que son el mundo de hacerlo, ¿no?, con el piano, me gustaría que lo interiorizáramos un poquito, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un poco el mundo de las equivalencias y la subdivisión conjuntamente con el mundo ternario, este que digo, ¿no?, de tal. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos equivalencias, decimos, bueno, pues vamos a hacer una equivalencia de subdivisión, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí la corchea igual a la corchea, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una equivalencia típica, muy típica, es esta, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo lo veis? Puede ser bastante típica, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si nosotros simplemente, como somos poquitos, lo podemos hacer, nos podemos levantar, ¿no? Podemos levantar así, sí, así, venga. Y entonces vamos a intentar hacer esta equivalencia haciendo la subdivisión, ¿no? La equivalencia de la subdivisión de corchea. Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí no estamos haciendo la equivalencia de pulso. ¿Cuál sería la equivalencia de pulso? ¿No? Esto no es igual que esto. Vamos a hacer esta primera, ¿vale? Que esta es la más común, la que más se utiliza en mucho folclore, o en el folclore que nosotros hispano-latino. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tenemos un 6x8. Vamos a utilizar nuestras piernas como si fueran el pulso, ¿vale? Entonces, vale. Ta, 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 ta. Ya, ahí ya hay un rollo ternario que nos está haciendo que nos estemos ta, 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 ¿vale? Ta, ta, ta. Ahí hay un balance, ¿no? Un balance. Ta, 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 ta. Y ahora vamos a hacer la equivalencia de corchea. Ta, 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 ta. ¿Lo vemos? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Fijaros, tenemos ahí ya un montón de palos que van simplemente con esto. One, two, three, one, two, three. Con esta equivalencia de subdivisión, de simplemente de subdivisión, ya estamos teniendo un montón de palos, ¿vale? Esta, ¿cómo sería? Esta sería más diferente. Perfecto. Muy bien. Ahí está, ahí dejaríamos los pies y cambiaría nuestra subdivisión. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Vale? Porque estamos dejando el pulso. Esta subdivisión, esto lo tenemos que saber manejar muchísimo, porque ya no solo para la música folclore, sino para todo. O sea, muchas veces en nuestra partitura, en ese mismo pulso, entonces estamos aquí y de repente metemos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Tenemos que meter un montón. Y, por ejemplo, el batería lo hace, nosotros lo acompañamos, nosotros podemos hacer, yo qué sé, un montón de subdivisiones, ¿no? Yo que sé, lo tigran, o sea, podemos hacer un montón de subdivisiones dejando el pulso. ¿Cuál me interesa hoy? Fijarnos mucho en esta, porque esta es mucho del folclore, ¿vale? Esta es muy, va muy ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con esta subdivisión, vamos a ver, aquí está, ¿vale? Entonces, habíamos dicho que más o menos sabéis un poco, más o menos contar, por ejemplo, una soleá por bulerías, por ejemplo, ¿sabríais cómo es? Una soleá por bulerías, ¿la podríais contar, la podríais escribir, la podéis medir, la podéis tocar? O sea, tocar, perdón, decir cómo es. Utilizando este tipo de métodos, ¿no?, nos ayuda mucho también a poderlo escribir y a poderlo pensar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, todo lo que es la soleá por bulería, las bulerías, tienen un poco esto por los acentos, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Esta qué os recuerda? A lo que acabamos de hacer, a las equivalencias, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha gente lo escribe 6x8 y luego 3x4 y otras, la mayoría, se escribe en 3x4 y 2x4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También se puede escribir así, ¿no? Perdón, el 2x4, me he comido un 2x4. ¿Cómo lo veis así? ¿Aquí qué subdivisión habría? Dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Eh? Aquí cogeríamos, si escribimos así, cogeríamos, no lo pondríamos aquí cuando tocara. 1, 3, esto sería el pulso. Esto es la negra.
¿Lo vemos? Que sería, si os dais cuenta, sería parecido a esto también. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. ¿Os dais cuenta? Es escrito diferente, he explicado diferente, pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. Entonces, aquí, pues sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Que es como se cuenta, ¿no? ¿Cómo lo cuenta? ¿Esto lo entendéis? ¿Más o menos? ¿Queréis levantar y lo hacemos para que se nos quede un poco en el cuerpecillo? Vale, entonces vamos a coger la negra, que sería. Todavía no pongamos acento. Esto sería la negra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos poniendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Poner el pie. Muy bien. Ahora vamos a poner 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa que digo, yo qué sé, no quiero hacerlo tan típico? No quiero hacerlo tan típico, no quiero hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No quiero marcar estos tantos, ¿no? ¿Cómo, qué se nos quedaría entonces? Estos son compases, perdón. Si os dais cuenta, si no quiero marcar tanto esto, lo que se me quedaría, voy a escribir mejor, que lo estoy escribiendo ahí un poquito, se quedaría. ¿Os dais cuenta? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 4 compases de 3x4. No tiene más. ¡Qué lío, Dios! Me voy a... Yo qué sé, es verdad que el flamenco es súper complicado. O sea, tocarlo bien es súper, súper complicado. Pero entenderlo es cuestión de equivalencia y de subdivisión. No tiene otra, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, muchas veces hay músicos que les viene mejor escribirlo así o en 6x8, más afro. ¿Vale? Es lo mismo, pero en 6x8. En vez de, ¿sabes? Es lo mismo. Lo escriben así. También, ¿por qué no? 1, 2, 3, 4. No, perdón, sería la mitad que estoy. Así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo miden a 6x8. Bueno, otra forma también. Se puede. Ya os digo, la más normal es esta. ¿Por qué? Porque así te da más tiempo a escribir más cosas, que si no esto te tienes que... ¿Vale? Entonces, ¿con esto qué pasa? Pues que a nivel jazzístico, o a nivel, por ejemplo, el 3x4
de jazz entra perfecto, o el 6x8 jazzístico, ¿vale? Entonces, el flamenco, por ejemplo, es altamente fusionable con el jazz, ¿cómo no? Si es que está ahí, está el mundo ternario, que está, por ejemplo, en el jazz, el mundo ternario también está ahí, está intrínseco en su forma de expresarse, ¿no? Mediante la articulación, pero ya no solo mediante la articulación, sino mediante el ritmo. O sea, la batería de jazz tiene estos tres afro de siempre, de toda la vida. Entonces, esto se puede fusionar perfectamente. ¿Qué pasa? Que según donde queremos poner los acentos, pues también es más lío. Por ejemplo, si queremos que nuestra batería nos la haga así, pues se lo tenemos que escribir así. Si queremos que nos la acentúe así, se lo tenemos que escribir así. No le podemos escribir cosas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Soleá por Bulerías. Estoy dando ejemplos, pero que estos ejemplos que digo de la subdivisión son aplicables a muchísimos otros estilos. La cosa es eso, decir, vale, ¿aquí qué está sucediendo? Vale, entonces es el pulso, entonces ahora está pasando esto, entonces ahora la subdivisión es esta, entonces tal, y luego, claro, es su relación con la armonía y con la melodía. Pero el primer paso es el ritmo. Si no sabemos lo que está sucediendo, no podemos entender nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí. Una soleá por bulería, solo compases, eso lo podéis buscar en internet. No sé si funciona esto. ¿Funciona? ¿Me podéis decir esto cómo lo contaríais? Fijando en el acento. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos. En el 2, ¿no? En el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hay que. Los cortes no los hacen así. Los pueden hacer en el 6, sí, por ejemplo. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. 1, 2. En el 6, sí. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y. ¿Veis? Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, eso es una soleá por bulería.
7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, a 3 por 4. Y no hace falta hacer un 7, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me quedo tan pichi y lo estoy llevando a 3 por 4. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, este compás está muy tradicional, pero si de repente lo queremos hacer un poco más jazzístico, pues lo podemos llevar eso, lo podemos llevar un 3x4 más tipo jazz, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tacata, y tan, 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 y te quedas tan a gusto, ¿sabes? Y entonces ya ahí ha sucedido algo diferente, ahí ha sucedido algo. Pero claro, tienes que manejarlo, porque si no, pues ya no sabes lo que está, no sabes lo que está pasando. ¿Esto más o menos lo entendemos? ¿Más o menos o nos costaba? ¿Cuando se ha puesto la música lo pillabais el compás o os costaba un poquillo? Pero está bastante marcado, ¿verdad? Entonces, digo cosas muy básicas. Rápidamente, si yo tengo que tocar, además del ritmo y tal, y que lo entendamos, ¿qué nos puede ayudar mucho a saber lo que está sucediendo a nivel rítmico? Los acentos, ¿no? La acentuación que tenga, ¿no? Por ejemplo, ahí, si os dais cuenta, hay un peso súper, súper grande que nos lo está diciendo. ¿Dónde estaría el peso? ¿Me lo podéis decir? Hay un peso ahí que se ve, ¿no? Y ahí te sale lo que él quiere decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay algunos que lo acentúa más, ¿no?, que otros. Esto yo creo que es súper, súper importante. Coger cualquier música, la que queráis, intentar entender. ¿Dónde está dónde está el peso? Decir, bueno, aquí ¿dónde está el peso? ¿Qué sucede aquí, no? Y así te va saliendo muchas veces y cosas súper complicadas y de repente dices, anda, pues si está haciendo un 11. Claro, o no, yo lo cuento como si fuera tal y tal, o yo lo cuento como si uno lo cuenta como tal, más tal o tal más. No es tan difícil, es cuestión de subdividir y de equivalencia y de saber dónde está la acentuación y dónde está el peso. Y trabajar mucho. Esta equivalencia, la de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esa equivalencia es súper, súper buena. Hacerla por ejemplo, con metrónomo. Esa está difícil porque te la pones, por ejemplo, a 6x8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Por ejemplo, vamos a hacerlo con metrónomo, ¿verdad? Es como es un poquito difícil. Y es súper buena para, ya os digo, para todo el mundo folclore, todo el mundo de la música de folclore. Es súper. Voy a poner metrónomo, por ejemplo, para que veáis que no es tan fácil. Claro, cuando haces 1, 2, 1, 2, 1, ahí nos adelantamos un poquillo. Metrónomo, ¿verdad? Bueno, voy a ser tan mala. Aquí. Por ejemplo, aquí. Vamos a hacer esa subdivisión. Como si fuéramos 6x8. 1, 2, 3. Si queréis levantaros, así lo. Yo es que. No sé vosotros, pero yo siento mucho el pulso con los pies. Y lo otro, la subdivisión. O sea, eso lo decía mucho también Barry, ¿no? El peso estaba en la tierra. Y la subdivisión estaba en el aire. Es así. Y también es algo físico. Y si lo sentimos así. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos diciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3.
tres, un, dos, tres, un, ¿no? 6 por 8. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, ¿veis que me adelanto un poquito? Un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, muy bien. Un, dos, un, dos, un, dos, tres. Vale, y ahora vamos a hacer con el pulso, vamos a decir el 3x4. ¿Vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, muy bien. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, muy bien. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer, ¿cómo podemos hacer? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, ¿vale? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese es más complicado. Bueno, con que nos quedemos hoy con este, va bien. Entonces, por ejemplo, este ejercicio es buenísimo hacerlo. ¿Vale? Este es muy bueno, claro, luego hay que hacerlo, por ejemplo, lo podéis hacer, ¿eh? Claro, luego hay que tocarlo, ¿no? Espera, veo, por ejemplo, voy a poner una bulería. Estudio un poquito de flamenco porque es genial para técnica, ¿El qué? Estudio un poco de flamenco porque para técnica, para la guitarra es como... Solo por técnica ya me... Ya, es que técnicamente es chulísimo, es súper complicado. Y hay una que encontrar en internet, que tiene que estar ahí, genial. O sea, encima de la bulería lo vas llevando, pero en cuanto se me ha hecho rara, ya estás cruzado. Es una pasada. Porque sí, pero es un poco por eso, por el mundo de la equivalencia, y eso hay mucho, porque de repente tú estás tocando la bulería, por ejemplo, ya te digo, a 6x8, ¿no? Por ejemplo, pongo, ¿no?, para que lo veáis más claro. Tú estás pensando en tito ti, tito ti, tito ti, tito ti, tito ti. A ver si esto mola. Por ejemplo. Y otra, está, one, two, three, one, two, y el otro está, un, dos, 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 y te hace eso, y te lleva, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, 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 a 6x8. Claro, tienes que estar continuamente pensando, cambiando de, en este caso, de 6x8 a 3x4, si lo piensas así, si lo piensas en 6x8, one, two, three, one, o de 3x4 a 2x4. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Según como la equivalencia que te venga mejor, o esta o esta. Yo muchas veces me viene esta mejor, sobre todo por cuando estoy tocando más flamenco jazz, pero también puedes pensar en esta. Entonces tienes que estar continuamente porque te lo va a hacer en la batería, y tú, claro, si estás pensando solo en 6x8, pues te puedes ir. Esto, claro, esto es como un metrónomo, pero luego nosotros no somos metrónomos.
Pero ese hay que estar todo el rato con la equivalencia de un lugar a otro, ¿no? Entonces, eso lo tenemos en la historia del lo que es el flamenco, ¿no? ¿Cómo lo podemos fusionar? Y luego también está todo el mundo, el mundo también, que para mí también es un mundo, digamos, con este talante, digamos, ternario también, que es el mundo más de las claves, ¿no? Y de la síncopa. No, esto no. No, lo que decía es yo qué sé, pues por ejemplo, si tienes que hacer un músico que tenga que hacer un bolo más o menos de, yo qué sé, pues imagínate de un pop o algo. El flamenco no, el flamenco es súper complicado, o sea, y siempre estás estudiando y tal. Yo me refiero a lo primero que al pillar un estilo tienes que fijarte, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho, lo que os digo, fijarme en cosas muy sencillas pero a la vez difíciles de manejar. Entonces, cada uno es eso, es como decir, vale, pues no me voy a quedar en la totalidad de todo, sino empecemos desde abajo a arriba, porque es que muchas veces es eso, que lo vemos todo como súper, que lo es, que es muy complicado, que no se puede alcanzar, que es algo. Y la fusión es eso, la fusión no se trata en. A ver, la fusión tal y como yo la entiendo, que es siempre buscando tu voz propia. Igual no se trata de que toquemos una bulería perfecta. Igual sí, si queremos tocar una bulería perfecta. Increíblemente, pues hay. Pero si la queremos fusionar, igual lo interesante es quedarse con la esencia. ¿Sabes? No tanto con. Porque entonces ya estamos haciendo algo muy tradicional que igual también ya está hecho, o igual queremos hacer otra cosa diferente, no sé. No pasa nada por hacer lo que está ya hecho, ni mucho menos, pero para fusionar hay que coger la esencia también, ¿no? Para tú poderla llevar, ¿no? Y decir, ah, vale, pues entonces yo puedo hacer esto, lo cojo con esto y puedo hacer, no sé, o sea, que te salga natural. Por ejemplo, algo que yo veo que una fusión que sale natural es por ejemplo, la fusión, por ejemplo, de la música latina con el flamenco también. Es algo súper natural. Que lo escuchamos y parece que no cuesta. ¿Por qué? Pues porque está esa esencia, porque se puede, está la síncopa, está el mundo ternario. Ahora vamos a hablar de eso un poco, ¿no? Y dices, claro, porque la esencia está. Es que una rumba cubana, por ejemplo, no es igual a la rumba catalana, pero en esencia sí. De hecho, no se sabe quién, o sea, se supone que la rumba catalana, ¿no? La rumba más flamenca viene de la rumba cubana, pero no se sabe tampoco. Es una fusión, pero la esencia es que es muy parecida, ¿no? Entonces, eso es un poco por lo que la fusión es realmente, se provocan. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este mundo un poco más, digamos, del latín. A ver, lo tenía por aquí. Entonces, hemos dicho también que el mundo este que digamos ternario, el concepto, más que un mundo, concepto ternario, ¿no? Este mundo de para el baile, de la música que ha sido pensada para baile, también estaba en la síncopa, ¿no?
digamos, la síncopa, tenemos, imaginaros, un compás de 4x4. 1, 2, 3 y 4. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4, ¿no? Entonces, tradicionalmente, pues aquí está, ¿no? Tradicionalmente, aquí, 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 aquí. Eso sería lo tradicionalmente donde estaría la acentuación. La síncopa, por ejemplo, una síncopa... ¿No? Por ejemplo. Ta, ta, ta. ¿No? Por ejemplo, aquí podríamos hacer esto. Que quiero hacerlo que lo veáis. Chin. Y así hasta el infinito. Si os dais cuenta. Vale, sí, el tiempo 1, este tiempo 1 sí que está en fuerte, ¿no? Está en un tiempo fuerte. ¿Pero lo demás está en tiempo fuerte? No, está en tiempo débil. Están poniendo el peso en el tiempo débil. ¿Y el mundo este ternario dónde lo veis? El concepto ternario este que digo yo. ¿Dónde lo veis? Uno, dos, tres. 1, 2, 3. ¿Lo veis? 1, 2, 3, 4. Yo nunca lo cuento así, pero está. Yo nunca lo pienso así, en verdad. Pero está o no está. Son tres corcheas. No son dos. La acentuación está cada tres. ¿No? Tan, 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 tan. ¿No? Está ahí ese tumbao. Que ya te hace que no sea tan, 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 ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Del... Eso sería la negra, ¿no? ¿No? Está ahí el concepto ternario. Entonces, tenemos eso y tenemos las claves también que nos ayudan un montón, el mundo clave, que también tienen esos conceptos, ¿no? Así más... Las claves, vosotros, ¿cómo las definiríais? Son patrones rítmicos, ¿no? Desde ahí ya se construyen más... Ahí, así. Por ejemplo, en un 4x4. La clave del son o la clave, ¿no? Puede ser 2-3 o 3-2, no, hoy no voy a, porque eso es un mundo bastante, pero solo un poco para que veáis. Ta, 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 ¿vale? Así. ¿No? Por ejemplo. Esta clave, ta, 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 ¿vale? Esta clave, ¿cómo la veis? ¿La veis con un, como con un bajo? Ta, 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 ta. No, quedaría como rara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, si os dais cuenta, aquí ya está empieza en un tiempo débil, aquí hay otro tiempo débil, aquí hay otro tiempo débil que tiene acentuación, ¿vale? Hay tiempos fuertes, por supuesto, pero hay muchos tiempos débiles también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estas claves vienen también
de las claves africanas, que está este concepto también ternario intrínseco y de síncopa, que la síncopa a su vez también tiene el concepto este ternario, y o sea, un poco todo lo que viene del folclore tiene este concepto ternario, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, esto también no tiene esa rigidez, ¿no?, que puede tener lo binario. Esto tiene una esencia, ¿no? De hecho, bueno, le dice la clave 2-3, ¿no? Porque, bueno, pues empieza un ta, 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 ¿vale? Luego de estas hay un montón, esta que es la de Wawanko, que es como esta, pero es una corchea. Ta, 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 ¿vale? O sea, el mundo clave es súper, súper, súper largo y súper, vamos. Pero lo que yo os quiero decir es ese el concepto es también ese. De hecho, la clave esa africana que le dicen es un 6x8. 6x8 es su división ternaria, ¿no? Digamos, ¿no? Ay, qué mal escribo en la pizarra esta. Perdona, ¿eh? Ta, 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 ta. Se parece un poco, ¿no? Si os dais cuenta. Y tiene una subdivisión ternaria. ¿Aquí por qué la escribimos así? Pues bueno, pues la escribimos así porque nos facilita. Pero está ahí. Está ahí la... Si os dais cuenta, es parecida. No es igual, pero es parecida. One, two, three, one, two, three, ta, 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 y aquí. Ta, 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 ta. Tiene cosas parecidas, tiene algo, viene un poco todo de ahí. Ya os digo que esto es simplemente para generalizar un poco, ¿no?, toda la historia, ¿no? Pero está ahí, por ejemplo, cuando hacemos los tumbados sincopados, ¿no?, o luego el bolero son, ¿no?, y todo esto, viene un poco de ahí, ¿no?, también de esa fusión. El bolero tonto con, ¿no? No, es un bolero que luego se transforma en bolero son, pero en verdad es quin, quin, con, quin, con, quin, con. Se puede medir a cuatro también. Y
sencilla. Do, re, mi, re, do, mi. Pues porque mismamente ha ido evolucionando y ya ya está aquí. Ya está ahí. ¿Qué pasa? Pues porque está es como ya lo está bailando y ya está ahí. Y ya es la clave. Un ta 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 ta. Ahí y ya, pues ya claro, la clave. Y ya ahí sale. Porque también esta, por ejemplo, esta pieza se ha hecho fusionada con flamenco también. Pues igual, pues porque es que está ahí, es que no. Está ahí también, está los mismos patrones se utilizan. No igual cerrado, sino en esencia está ahí, ¿no? Está ahí. Lo que os comentaba de la rumba, pues igual, es que el bajo está tumbado también. Está todo ahí. Igual que la fusión que hace este hombre, Michel Camilo, ¿no? Con Tomasito, ¿no? Por eso todas estas cosas está todo utiliza la misma esencia, ¿no? Y por ejemplo esa fusión que la hacen la música latina con la música flamenca, yo creo que es bastante única. Y creo que es algo muy... Esto que hablan de la marca España, por ejemplo. Eso
Es verdad que, por ejemplo, Misa Camilo lo hace, y Chicorea lo ha hecho un montón, pero no es igual, no es igual que lo que realmente sucede, por ejemplo, en eso, en Jam Session, con la música más cubana, con la música flamenco de aquí, ¿no? Es muy especial, se está importando, pero creo que es algo muy, muy, muy especial y ya se está hablando de ello, pero dentro de un tiempo se estudiará como algo, como le pondrán otro nombre, latino, flamenco, Spain o Spain algo, y se estudiará porque es verdad que es que se dan la mano. Por ejemplo, pero esto ya viene de tiempos atrás, no sé si habéis escuchado los cantes y bailes de ida y vuelta. Los cantes se llaman, por ejemplo, bueno, tiene su origen, se dice que en el siglo XIX, como en el sur de España, y eran cantes tradicionales, populares, que claro, se iban en estos barcos que iban para allá, de aquí también saldrían, ¿no?, que iban para allá, para las Américas, entonces llegaban allí y se fusionaban con todas estas raíces que también venían de África, por otra parte, porque también había sido parte esclavitud y parte indígenas de allí, se fusionaba, se enriquecían y volvían con otro aroma, ¿no? Y entonces, pues claro, pues todos estos cantes pues son las guajiras, las colombianas, aquí se volvían a fusionar y se transformaban en otra cosa. ¿Por qué esta fusión, que ahora nosotros lo estudiamos, pero en su momento ellos ni lo pensaban? Pues porque la esencia está. Está la síncopa, las melodías tienen este tipo de recorridos parecidos, ¿no? Las progresiones cambian, pero bueno, también hay ciertas progresiones que se parecen o que no se sabe qué ha llegado primero, si el huevo o la gallina, o unos u otros, o qué es lo primero que se dio. Pero lo que está claro es que la esencia es muy parecida. Y todo viene un poco, pues, en mi opinión, de África, porque al final, aunque estuviera allí, venía también de aquí, de allí, de aquí, allí. O sea, un poco también eso. Con la esencia también está del concepto más ternario. Dentro, no que sea ternario, sino el concepto. Entonces, por ejemplo, yo tengo unas colombianas que, si os dais cuenta, ahora cuando las toque, vais a ver que el tumbao se parece un poco al tumbao tradicional. Y es que es cierto, o sea, es que claro, entonces, son colombianas, tal, sí, tiene un aroma, también lo ha fusionado, la ha cambiado, además lo voy transportando de tonos, va cambiando de tonalidades, cosa que tampoco es tan habitual. Normalmente, como es para cante, nos instauramos en una tonalidad y ahí nos quedamos. Pero es verdad que el tumbado está, y luego, claro, dices, claro, si es que viene de su fusión de allí. Entonces, por ejemplo, las colombianas estas, que yo les digo colombianas gaditanas, ¿por qué? Pues porque tiene también ese sabor de Cádiz, también está ahí. De latina, ¿no? Y mirar ahora el bajo. ¿Qué me decís? Es un tumbao también.
Muy bien, pues si veis ahí un poquito, se ve cómo está la guajira que canta, ta, 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 pero está el tumbao, que también esta parte es súper. Es como un montuno, casi, casi. No es tan, pero sí, está ahí un poquito. Y por eso luego, pues eso, termino. Claro, es que está todo ahí, ¿no? Está todo en esto. Y no sé qué, a ver si nos da tiempito, no sé qué hora será. Sí, yo creo que sí, igual nos da tiempito a ver una cosita más. Y luego, por ejemplo, ya después de, ya os digo, os he dado conceptos muy generales y yo creo que estos conceptos luego vosotros tenéis que, bueno, pues ya sabéis, pues desarrollarlos mucho, investigarlos mucho, pero sí creo que la onda de quedaros con lo de las subdivisiones, las síncopas, lo ternario, lo que el movimiento, lo que las partes fuertes, las acentuaciones, las partes débiles, os van a ayudar mucho. Y por ejemplo, vosotros habéis estudiado algo de jazz o algún estándar, ¿sabéis de algún estándar así? ¿Algunillo a lo mejor o no? Bueno, por ejemplo, en un estándar típico de jazz que puede ser tipo softly, ¿no? Que es un estándar facilito, ¿no? El bajo walking, ¿no? Que le dicen el bajo caminante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si os dais cuenta, va a negras. El bajo walking más o menos lo sabéis, ¿no? Lo que va a negras, pero no sería tonking, sino tocant. Lleva un poquito más la acentuación como en el 2 y en el 4, ¿no? Como todo un poco el swing y todo esto. Entonces, por ejemplo, si cogemos este, no un bajo caminante, ¿no? Está vale, os dais cuenta que hay como un swing, ¿no? Porque estoy como con el bajo caminando y tal, y estoy haciendo un poquito de, pues un poquito de las corchillas más, ¿no? Más, no estoy haciendo, entonces, tenemos esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues ahí podemos estar caminando, es un estándar que digamos que si lo tocamos así, pues sería un estándar tipo tradicional, con su swing, con su bajo, con su walking y con su swing en su melodía y tal. ¿Qué pasa? Que digo, ay, pues yo quiero fusionarlo, ¿vale? Vamos a lo más cercano, al Latin Jazz, ¿vale? Entonces, digo, pues sí, pues me pega mucho. ¿Por qué? Pues por ejemplo, la secuencia armónica es muy de jazz, ¿no? Es un do, es uno, segundo, quinto, primero. En este caso, primero menor, segundo, disminuido, luego le podemos poner el semidisminuido, perdón, le podemos poner el dominante, que le podemos poner las tensiones que queramos. En este caso le ponemos la bemol 9 y 1.
perfectamente. En el Latin Jazz es súper común, menor, bueno, en toda la música, en toda la música en general. Pero bueno, me cuadra, ¿no? O sea, es una armonía, es una melodía que me pega también, que se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que pensar un poco en lo que tiene que cambiar, sobre todo. Las bases de lo que tiene que cambiar, pues primero sería el ritmo, ¿no? Tendría que cambiar el batería, su forma de tocar. Como ahora mismo no tenemos batería, pues yo tengo mi mano izquierda, que podría ser el señor bajista. El señor bajista tiene que cambiar, ¿no? Entonces, claro, de estar caminando, que hay un poco de, ¿no? No sé si habéis bailado alguna vez swing, pero hay un poquito de balance también. Pero lo queremos llevar al latín. A mí el latín, en el latín no hay este swing de ting con gang, ¿no? Que hay un poquito como, sino hay más tierra. Ton con can, con ken can, hay más tierra, ¿no? Entonces necesito que esté el bajo un poquito tumbado o que haya algún tumbado o algo que me dé esta tierra o esta síncopa. Que en un por ejemplo, en el bajo walking, pues no está, ¿no? Hay otro tipo de peso. Entonces, pues claro, pues por ejemplo, pues ya empiezo yo a investigar, ¿no? Empieza. Estoy haciendo 1, 2, 5. Estaría haciendo la armonía, pero ya estoy haciendo otro tipo de... Ya estoy haciendo ya más tipo latino. He cambiado un poco la melodía, no la hago tan swing. No, la hago. Ya le doy otra articulación, otro tipo, ya un poco más, igual no tan swinging. Y el bajo está en la síncopa. Es diferente a... ¿Lo vemos? Así como cambia, ¿no? Y fijaos, ahora mismo no tengo una banda, estoy yo sola. Y ya simplemente al cambiar el bajo, la... No he cambiado nada, no he cambiado ni la armonía ni la melodía. He cambiado la articulación un poquito de la melodía, bastante. Y ya con el bajo que lo hemos puesto a síncopa ya es otra cosa. ¿Lo escucháis, verdad? Pues ese tipo de fusión es la podéis, por ejemplo, podéis jugar mucho con ella, podéis trabajarla, ¿no? Pues me voy a coger un estándar y no todos te la aceptan, claro, porque hay progresiones armónicas que no, o melodías que dices, es que esto no se puede llevar a ningún sitio, ¿no? Porque dices, ¿dónde voy? Pues no me pega, ¿no? Pero eso mismo vosotros lo podéis ver, también escuchando mucha gente que ha hecho lo mismo, pues también lo podéis escuchar. Por ejemplo, Otro tema que es también muy, muy básico, o sea, muy básico, que también se hace en fusión, se puede fusionar, pero en este caso más para el flamenco. Pues, por ejemplo, Nardis. No.
Sardis, que juega con el mi mayor, ¿vale? Y le mete la séptima bemol. Entonces, ahí que ya no se, y juega con la sustitución de mayor, séptima bemol y menor o mayor. Menor en este caso. Como es el estándar, es el menor. Hace mi mayor, mi menor. Hace ese tipo de sustitución. Pero, por ejemplo, si tú eres flamenco y tú eres flamenco, no hace falta que lo sea, pero que tú de repente dices, anda, pues esto lo puedo fusionar. ¿Por qué? Porque la armonía me puede dar mucho a la sonoridad del frigio. Porque está esa bemol 9, está la bemol 9 y está jugueteando, como juguetea el frigio, con el mi mayor y el mi menor. ¿Veis? Entonces, esta sonoridad la podemos meter en Nardi, fíjate. Y lo terminamos frigio. Vale, pero aún así puedes decir, bueno, sigue siendo Nardis. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cambio, en vez de hacerlo mayacístico, digo, bueno, pues lo voy a llevar a un palo de, por ejemplo, es un 4x4, lo voy a llevar a un palo de tangos, ¿no? De más tangos flamencos, ¿no? Que también está la síncopa que os decía del montuno, también está ahí. Vale, igual, no tenemos batería, pero yo me lo tengo que imaginar para luego yo decírselo a batería. Entonces, pues por ejemplo, los tangos tienen mucho este tipo de armonía. Y ya estamos fusionando Nardis, lo estamos llevando a tango. Ti, ta, ti, te, ti. Igual lo toca un poquito rápido, ¿no? Los tangos son un poquito más fatas. Este, por ejemplo, pues lo hacemos más flamenco. Vamos como a los tangos y te entra perfectamente. Es, por ejemplo, otra fusión que podéis hacer. Ver qué armonía os da para, ¿sabes? Decir, ay, pues esta armonía me pega como para hacerla de este tipo de fusión, esta progresión armónica, y ya vosotros vais buscando un poco con qué lo podéis fusionar. Igual que lo digo con esto, con el flamenco, con el latín, que yo ahora mismo creo que es bastante fácil de escucharlo, podéis hacer en muchas cosas, ¿eh? Pues a mí esta progresión de este tema me pega para hacerlo en, yo qué sé, en funk. Pero claro, para eso tenéis que haber estudiado un poquito lo más básico de este estilo. Tengo que dejarlo, ¿no? Claro, bueno. Gracias, chicos, gracias por venir, y bueno, espero que es difícil en una clase, y más que no sabía si había más músicos o
dar un poquito, ¿no?, del concepto, pero espero que se haya quedado algún concepto, y si tenéis dudas me podéis, o ahora, o escribirme, o cuando queráis, que yo estoy abierta para que me comentéis lo que queráis. ¿Vale? Muchas gracias.